Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball PES 2021. Vamos con la apertura de los PTW de los Match Day. No sé si van a ser los últimos Player of the Week de, bueno, como tal, pero de National creo que el Match Day siguiente lo vimos y eran ya de clubes, así que no sé si vamos a tener, no. Pero bueno, sea como sea, la verdad que son muy interesantes, pese a la fecha que estamos, como siempre decimos, ¿no? Pero bueno, apetece, sobre todo ese Bellingham chetao, primera vez que viene, y hay más cositas. Vale, tenemos por aquí, pues muchas cositas, ¿no? Tanto Sorloth, que ya la versión normal, la verdad que tiene muy buena pinta, y este, pues ya lo vemos aquí, ¿no? Un Haaland. A ver, ya que encima es noruego, ¿no? 1,95, tiras en la manga y tiene stats muy parecidos. Por eso se le compara o lo comparamos con Haaland, ¿no? Pero bueno. Miranchuk igual, tenemos la versión dorada, la versión normal para entrenarlo. Isak y Bellingham tenemos las versiones normales, aunque están al máximo, así que me daría bastante pena, ¿no? Tirar las versiones normales para entrenarlos. Pero vamos a por Isak, Bellingham, Miranchuk, Sorloth, incluso Freuler no estaría mal, pero bueno. En caso del Lenglet, Lautaro, Bentancur, tendríamos para entrenar y habría que ver si tenemos a Freuler. Vale, pues vamos, pues, allá. A mí me gustaría Sorloth solo por hacer la dupla con Haaland ahí arriba. Uf, los dos noruegos, hace la manga, tanqueta. Llevas a los dos y está claro que uno de los dos, ¿no? Madre mía. Venga, vamos. Primera tirada. Vamos. Esto sería por países también, ¿no? Sí. ¡Ay, no, no, ay, no, no, humes, no, no, ay, no, 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 no! Ya nos libramos la primera vez de él. Sí. Y no lo hemos comido ahora. En el PES 17 o 18 fue... A ver, no, en el PES 18 al final se nos fue la cabeza, por así decirlo, y tiramos casi todas las bolas negras para entrenar nuestras promesas. Pero durante el juego lo llegamos a tirar como 5 o 6 veces que nos tocó, Humes. Porque lo usamos dos o tres veces y solo hacía tonterías, que se metía goles en propia haciendo tonterías. No sé, era demasiado y se fue a la sí, verga. Sí, que a ver, que el jugador, aunque sea de los lentos, cuidado, porque claro, mira qué pinta, ¿no? Pero en esa ocasión, pues... Pues no nos convenció, ¿no? Por algo sería. A ver, la anterior vez nos salieron tres pecheras en esta cuenta, o sea, por favor. Un Bellingham, un Sorloth, Granchuk, Isak. Venga, hay mucha cosita, buena. De hecho, lo voy a decir y va a salir, pero junto con el portero es de lo peor, por así decir, que nadie quiere, ¿no? Hostia, ¿dónde es esto? Bajo loco, Rusia, ¿no? No, Sorloth. ¡Ah, Sorloth! Pero... Es que me ha dejado loco porque los colores parecían de Tailandia o de Costa Rica o de... A ver, yo he visto la bandera de Holanda. No, o sea, sé que no era Holanda, pero yo he visto rojo, azul y blanco. No, pero yo la he visto como la de Tailandia, que era así como partida, las líneas. Y después le he dicho, bueno, a ver, esos colores pues será Rusia. Bueno, vale. Si los colores que he dicho los tiene, lo que pasa es que salía con la barra ahí en medio. Es que ha salido el escudo tal cual, ¿no? O la bandera así. Bueno, vale. Uno de los que pedíamos. No es promesa, pero. Madre mía. Hola, bicho. Pues ahora lo entrenamos, Bueno, pues vamos con la última tirada. Ahora Bellingham o Isak. Uno de esos dos. Vamos a. O Miranchuk. Sí, Miranchuk tengo, como digo, la bola normal, pero claro, aquí yo diría Bellingham porque es la primera vez que viene y la última, ¿no? En este PES. Así que venga, vamos. Vamos, Bellingham. Ya veremos cómo lo subimos porque en caso de que salga no querría tirar esa platita. Pero que salga. ¿Quién había aquí? ¿Argentino? Ah, Lautaro, ¿verdad? Me he quedado loco pensando que era solo Europa. No. Que se me han venido los demonios con pechera, claro. Se me han venido los demonios de los tres pecheras del anterior vídeo. Vale. A ver, no lo voy a comparar porque supongo que este será mejor.
Porque el otro es verdad que lo tenemos prácticamente al máximo. Vale, pues tiramos en tu cuenta, porque realmente tú tienes para hacer también las tiradas. Y si no va a haber más, la gasto aquí y ya está. Vale, pues ya estamos en la cuenta de Sergio. Tiene para hacer dos tiradas y bueno, pues supongo que antes de que se vaya a esa caja le darán inicio a sesión o lo que sea de las moneditas, o no, no sé por qué día va. Sí, creo que mañana me lo tienen que dar. Vale, pues vamos. Venga, aquí no sé si tiene algún repetido como para entrenar en plan versión normales. Versión normal puede ser, alguno, pero tampoco mucho. Venga, 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 venga. Que no sean repetidos con lo de la otra cuenta. Bueno, pues ya estamos ahí con Sorlock otra vez. Bueno. A ver, tú, a ti no te llegó a salir Haaland, creo, ¿no? No. Así que ya tienes un Haaland. Tengo el Haaland Light. Sí. A la versión... pues eso, Light. Y es que además también es zurdo. Cuidado. Vale, pues... ya mirarás a ver si tienes tú para entrenarlo o no. ¿Esa era la versión normal? Pues no creo, pero bueno. Y vamos con la segunda tiradita. A ver si sale aquí... bueno, si me sale Bellingham, cuidado, ¿qué? Vamos, 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 Bellingham, Bellingham, Bellingham. Bueno, Isaac, vale. Mira, pues yo no tenía ni la versión normal en esta cuenta tampoco. Es que esta caja es tremenda, ¿eh? ¿Cuántos jugadores? A ver, hemos tenido cajas parecidas este año, porque la verdad es que han venido bastante curiosas algunas, con bastantes chavales. Habíamos tenido más o menos suerte. Otro con las en la manga. Que, la verdad es que este año muchísimos delanteros, prácticamente en bronce casi todos tienen las en la manga. En plata, pues hay muchísimos también. Vale. Pues los íbamos a entrenar, pero los vamos a entrenar esta tarde en el directo, así que pasamos por ahí. Y recordamos que está el desafío cooperativo, lo han habilitado hoy, bueno, anoche de madrugada. Está el desafío cooperativo, que nos dan 50.000 GP por la primera victoria del, bueno, del desafío, ¿no? Así que, bueno, a ver, quedaron 50.000 GP, pues están bien. Pero es un poco la excusa, ¿no? Porque por lo menos han puesto el desafío. No avisan, como siempre, pero bueno. Ahí está el desafío. Así que nada, lo dicho, entrenaremos a estos jugadores ahora en el directo, en Twitch. La Mix Cup, la de bolas blancas y bronces que estamos organizando, ya estamos todos los cupos completos. Hay algunos suplentes que se han apuntado, pues, en caso de que alguno se caiga a última hora, etcétera, pues entrarán ellos. Y deseando de que comience el día 4 de septiembre, será en directo el sorteo del cuadro. Y nada más, como siempre, suscribiros si no estáis, activar la campanita para no perder ni un solo vídeo o directo, seguidnos tanto en Twitch como Instagram o en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like, comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.